Hello everybody, this is Miss Veronica from the North Riverside Public Library. Today I have for you the program Every Child a Reader, Cada Niño un Lector. And today we're going to be, as we've been doing the last programs or videos, so we're going to do a short reading comprehension and then a little bit more complicated reading comprehension and a riddle. Are we ready? Hola a todos, esta es Miss Veronica de la Biblioteca de North Riverside. Con ustedes traigo hoy el programa de Cada Niño un Lector, Every Child a Reader. Vamos a hacer dos lecturas de comprensión, una más simple y otra un poquito más complicada. Y al final tendremos nuestra adivinanza. Espero que les guste. ¡Comenzamos! Here is my little helper, my Belen. So, okay, today this is a reading, Mi Gallo Lalo. And as you know, so I'm going to put the reading outside the video so you can follow along, okay? Comenzamos. Mi Gallo Lalo. Este es mi gallo. Mi gallo se llama Lalo. Lalo es madrugador. What does that mean? Madrugador. Madrugador means that he wakes up super early. Él es de color café con negro. A Lalo le gusta cantar en las mañanas. Ok, repetimos. Este es mi gallo. Mi gallo se llama Lalo. Lalo es muy madrugador. Él es de color café con negro. A Lalo le gusta cantar en las mañanas. Entonces, las preguntas es, ¿quién es Lalo? Es un gallo. Uh-huh. ¿De quién es? ¿De quién es? Es un gallo, pero ahí no dice es un gallo. ¿Qué dice? Es mi gallo. Entonces, ¿quién es Lalo? Un gallo. Contesta aquí abajo. ¿So un gallo? Uh-huh. Okay. Gallo. ¿De qué color es Lalo? Café con negro. Uh-huh. ¿Puedo poner aquí? Ponlo acá de este lado porque si no, no sale. ¿Lo pongo allá? Sí, porque no lo puedo cansar. Número 2 es café con negro. Con negro. ¿Quién? ¿Cuál? 3. ¿Cómo es Lalo? Lalo es muy. ¿Qué es? ¿Qué le gusta hacer? Madrugador. Madrugador, he likes to wake up early. Madrugador. ¿Qué le gusta a Lalo? A Lalo le gusta despertarse en las mañanas. Cantar en las mañanas, cantar. Cantar en las mañanas. Cantar en las mañanas. Mañanas. Muy bien. Felicidades. Cada día lo haces mejor. I'm so proud of you. I always proud of you. Ok, aquí estamos listos para nuestra segunda lectura. Recuerden que esta es un poquito más complicada. Difícil. Bueno, como lo quieras ver. So here are we getting ready for our second reading. Remember, this is a little bit more difficult. But nothing is difficult for somebody as smart as you and you and you and you and you. Okay, are we ready? La lectura se llama Pepa la Paloma. La paloma Pepa ama a su paloma Pepa. A su palomo.
Palomo. Palomo. Palomo. Pepe. Pepe. Pepe y Pepa. Y Pepe son palolos. Palolos. Pololos. El paloma. Palomo. La palomo Pepe ama a su paloma. La paloma. Paloma. Paloma a y su. Su paloma. Uh-huh. Salen a de paseo. Sio. A la loma. A la loma. Le. El. El. Paloma. Palomo. Palom. Le. Do. Da. Da. Un. Palomo. Pomelo. Pelemo. A. La. Paloma. Paloma. Ba, y a. Y. Y. La. La. Paloma. Pa, paloma. Loma. Le. Da. Una. Papa. Al. Paloma. Palomo. Ma, Pepe. Al palomo. No. Pepe. Pepe. No lo veo. Pela. Pela. La papa. Y. Y Pepe. Pepa. Pepa. Pele el pomelo. Pele la paloma. Ok, nuevamente iba. La paloma Pepa ama a su palomo Pepe. Pepa y Pepe son pololos. El palomo Pepe ama a su paloma. La paloma y su palomo salen de paseo a la loma. El palomo le da un pomelo a la paloma y la paloma le da una papa al palomo. Pepe pela la papa y Pepa pela el pomelo. ¿Ok? El palomo, la paloma. El palomo es masculino, la paloma es femenino. Ok, la pregunta es, ¿cómo se llama la paloma? ¿Cómo se llama? Lake. ¿Pepa, Pupi o Pepe? La paloma. La. Pepe. La paloma. Femenino. ¿Niña? Femenino es niña. ¿Tú piensas que Pepe es nombre de niño o de niña? Pepa. Es Pepa, Pepa. La niña. Ok. ¿Qué número es? La es A. Una. La. La. Escucha. La paloma y el palomo salen de paseos a la tienda loma. O el mercado. La B. La B a sí. La loma. Muy bien. Pepa, Pepa, pela la papa, la miel, el pomelo. La papa, la A. ¿Qué dice aquí? Pepe, pela la papa. Y Pepa, pela el pomelo. El pomelo. El pomelo es naranja, pero en otros países se dice pomelo. Ay, me manché. Ok. Entonces, colorea con amarillo lo que es correcto. La paloma Pepa ama a su palomo Pepe o Pepe pela el pomelo. ¿Cuál es verdadero? Este es ¿cómo le falso? Falso. Mentira, ok. Entonces, ok. Entonces es verdadero que la paloma Pepa ama a su palomo Pepe. So, si se fijan, tenemos que poner más atención en los nombres y en lo que dice. Por eso se debe de leer no una, no dos, tres o todas las veces que necesiten, ¿ok? Y no se preocupen, ¿ok? Ok.
Ok, y aquí listísimos todos para nuestra adivinanza. Here, are we ready for a riddle? ¡Sí! ¡Wee! ¡Yes! Ahí te va. Escucha bien. Mírala. Soy blanca por dentro y roja por fuera. Soy dulce y sabrosa. No hay quien no me quiera. ¿Te la repito otra vez? I don't make sense. Soy blanca por dentro. Like my inside is white. Y roja por fuera. The outside sometimes is red, most of the time. And sometimes it's green, sometimes it's yellow. Soy dulce y sabrosa. I'm sweet and yummy. No hay quien no me quiera. It's like a everybody wants me. ¿Quién soy? Arco iris. ¿Una rainbow? El arco iris es, tiene azul, muchos colores. Este nada más está diciendo blanco y rojo. Una. El otro día, ayer y antier te comiste una. Con tajín. Y la mordiste así. Y tu papi te la cortó. ¿Kiwi? Roja y blanca. ¡Manzana! ¡Ay! ¡Ay! ¡La manzana! ¡La manzana! ¡Finalmente! ¡Ya tiene! ¡Finally! Muchísimas gracias por mirar nuestros videos. Les agradecemos sus me gusta. Y sí, compártanos con otras personas que quieran aprender. Sabemos que no son los videos más padres del mundo intermundial, pero es una forma de llegar a ustedes por parte de la biblioteca de North Riverside. Thank you so much and see you the next time. Bye. Adiós.